Primeramente tuvimos la oportunidad de escuchar las noticias a través de 24 horas y nos vimos motivados a ayudar ante esta situación. Cuando vi la oportunidad, a través de una persona que me mandó la información, me comuniqué con el ministerio, con la Iglesia de Odres Nuevos y el Ministerio de Evangelismo, y me mandaron a ver qué podíamos hacer. Y gracias a Dios estamos aquí, un gran equipo está aquí haciendo este hermoso trabajo. ¿Cuándo día acaba vosotros trabajando y qué mira torta y trabajan más grande que vosotros vais a seguir así? Bueno, fíjate, nosotros aquí comenzamos temprano. Comenzamos alrededor de las 7:30 de la mañana, ya estábamos aquí un gran equipo. Pero lo bueno fue que encontramos el equipo de la iglesia de Talmidín, una iglesia rubiana, que también se unió a esta causa tan hermosa y empezamos a hacerlo entre todos. En todo el día pudimos llenar un baqui completo de basura, pudimos pintar la casa por dentro, ahora estamos pintándola por fuera y estamos haciendo un trabajo tremendo. Gracias a todo el equipo, estamos haciendo algo hermoso en tan poco tiempo. Si tienes persona, no te decía para tomar contacto con vos para entrarme, join el equipo y ayuda a hacer una donación. ¿Tienes un número que no puedes tomar contacto con él? Ah, gracias, sí. Bueno, fíjate, tenemos un número. Cualquier cosa pueden contactarnos al 593-5429. Y tenemos también nuestra página de Odres Nuevo OM. Además, también tenemos 593-5429. Mientras tanto, podemos ser contactados a través de este número. Algo muy importante que quiero decirte es que hemos tratado de colaborar al 100% con esta causa, pero estamos necesitando ciertas cosas para ver si la comunidad de Aruba se une. Él no tiene estufa, no tiene cocina, no tiene nevera, no tiene prácticamente la comodidad para él poder en realidad estar tranquilo. El señor está muy delicado de salud. Tenía 3 meses que no se levantaba de la cama y hoy tuvo la oportunidad de sonreír porque cuando estábamos limpiando toda la casa, que estábamos preparando todo, pudimos sacarlo con su silla de ruedas y estuvo riendo diciendo que tenía 3 meses que no veía el sol. Y esto es hermoso, esto es hermoso. Al final, botín una palabra para agradecer. Es algo que te ayudaba y seguro una motivación para vosotros seguir para adelante y ayudar más en la comunidad. Bueno, sí. Primeramente queremos darle las gracias a Dios, porque Él es quien nos mueve, nos da las fuerzas para de verdad hacer este tipo de trabajo. Nos sentimos de verdad agradecidos porque cuando hacemos este tipo de trabajo, la gente no entiende que nosotros recibimos más que lo que damos, porque es algo que Dios pone en nosotros. También queremos darle las gracias a la gente de Coiman, que ha colaborado de una manera hermosa, nos ha traído un sinnúmero de materiales para poder cubrir parte del techo y de verdad que nos sentimos agradecidos con ellos. Y también a todo el equipo que se ha unido, tanto la iglesia de Talmidín como todo el ministerio, la iglesia de Odres Nuevos. Y también a ustedes por siempre estar pendientes de nuestras situaciones y en lo que podemos necesitar.